disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Señores, cuando uno llega viejo, aunque sea viernes, el cuerpo ni se entera. Saludos cordialísimos a todos ustedes. Inicio formal de este fin de semana. Aquí estamos con Dígame Usted en el canal de los campeones. Luna TV, canal 53. Esta noche hay béisbol. Béisbol desde el Estadio Cibao. ¿Cuáles son los que juegan hoy? Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales, creo, para que me lo confirmen. Tengo que decir que no lo sé. Si no lo sé, no lo sé. Míralo ahí. Déjame ver. ¡Ay! Estrellas Orientales enfrentando a las Águilas Cibaeñas aquí en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros, el hogar de los campeones. Y este es el canal de los campeones, Luna TV, canal 53. Atención, aquí el juego se ve y se oye mejor y usted puede verlo en tiempo real en HD con la mejor imagen y el mejor sonido. No tiene que sentarse a esperar por la jugada. En el mismo instante que ocurre la jugada, en ese mismo momento, usted, bueno, pues puede ver el juego aquí para todo el planeta Tierra y sobre todo, lógicamente, para toda República Dominicana a través del canal 53, que es este Luna TV. Bienvenidos todos, como de costumbre, les agradezco su sintonía en este fin de semana, el inicio del fin de semana en cualquier parte de la República Dominicana donde usted esté sintonizando ahora en este instante. Este es el programa que une a los dominicanos a través de su prestador local de telecable, llegando hasta sus televisores y, lógicamente, tanto para el resto del país, para todo el país y el planeta Tierra, gracias al concepto globalizado de la emisión a través de la red global del Internet en la página web nuestra, que es www.lunatv.do. En esa dirección encuentran nuestra transmisión en tiempo cuasi real, también en HD. La dirección de nuestra página web, se las recuerdo, es www.lunatv.do. Gracias sinceras por estar a nuestro lado siempre. Gracias sinceras por sus reportes de sintonía. Qué bueno que confían en nosotros y qué bueno que nosotros podemos poner en sus manos nuestro medio de comunicación, tanto nuestro programa como nuestro canal, para servir de portavoz del pueblo dominicano, porque tenemos un matrimonio indisoluble con la verdad, con la democracia, porque creemos en la libre expresión y difusión de las ideas. Somos el canal en que los dominicanos confían, el único canal verdaderamente independiente aquí en República Dominicana. Por ello, ponemos en todos los programas, ponemos a la disposición de todos ustedes, nuestros amables televidentes, nuestras líneas telefónicas. A esta hora, en Dígame Usted, el 809-226-3353, que es el número de línea de nuestro canal, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822. Este teléfono mío, el 829-631-8822, disponible prácticamente durante las 24 horas cuando no estoy dormido. Y a veces me despiertan cuando ven las emisiones en YouTube en Europa, que es otro horario, y creyendo que yo estoy despierto, y a veces me despierto. Aquí yo no tengo nada que ocultar y mucho menos tenemos una actitud arrogante. Por eso nuestro teléfono, siempre que estoy disponible, pues a toda hora contestamos las llamadas, porque siempre que usted llama es porque tiene algo que comunicar, algún desahogo, alguna problemática, y nosotros podemos casi siempre canalizar de un modo u otro alguna solución, por lo menos dándolo a conocer a todo el país y que de este modo, bueno, pues las autoridades correspondientes también lo conozcan, conozcan las problemáticas del pueblo y traten de enmendarlo. Allá hoy la cordillera central, cuando hablo de allá, estoy hablando del distrito municipal Las Placetas, perteneciente al municipio de San José de las Matas, es escenario hoy de una nueva protesta, una nueva manifestación. Sobre ello vamos a estar hablando más adelante. Estamos esperando el desarrollo de la noticia, pero la comunidad se opone, se sigue oponiendo y no vamos a permitir, aunque tengamos que llamar a instituciones internacionales como Greenpeace para que vengan aquí y nos apostemos todos y tengamos el valor que hemos tenido, vamos a detener este lamentable asesinato de la naturaleza que intenta el gobierno de Luis Abinader con un contrato
con nada más y nada menos que uno de los brazos de Odebrecht, de la mafia brasileña, que es el consorcio Andrade Guterres, el cual fue condenado en Brasil en el mismo caso de la operación Lavallato, que llevó a Odebrecht a la justicia por unos aproximadamente, creo que 12 o 13 contratos anómalos y corruptos en Latinoamérica. Óigalo bien, con esas personas es que EGI, la empresa generadora de electricidad, las hidroeléctricas, EGI, empresa del gobierno de Luis Abinader, negociando con la misma mafia de la gente vinculadas al caso Odebrecht, Andrade Guterres, nada menos que para matar balnearios, los ríos Bao y Jagua, acabar con la avifauna, acabar con la flora, con especies arbóreas, acabar con los ciudadanos, realizar movimientos de personas. Eso no lo vamos a permitir, por más que quieran en cierto modo llevar un halo, un velo parecido al de Danilo Medina, de arbitrariedad y con ciertas características dictatoriales, que no espere el gobierno de Luis Abinader, que no esperen aquellos interesados en el dineral que está posiblemente moviendo la presa que intentan construir en las placetas, en Mata Grande, en Juncalito, acabando con toda la sierra. Nosotros no lo vamos a permitir y tampoco vamos a permitir que a Luis Abinader, el grupo que está desde dentro tratando de destruir su gobierno atrás de dinero, le haga ese daño, que le costará las elecciones en 2024 si se atreven solamente a intentar dañar Santiago. Santiago, que parece que no tiene senador. ¿A dónde está el senador de nosotros, el ingeniero Eduardo Estrella? Su silencio lo convierte en cómplice. ¿Por qué usted no saca la cara por su provincia? ¿Por qué usted no saca la cara a favor de la ley 640 de medio ambiente? ¿Por qué usted no hace causa común con el presidente Abinader, que el 7 de octubre de 2020, precisamente en esa zona de San José de las Matas, hizo un llamado a toda la nación para que reforestemos, para que cuidemos el medio ambiente, pero usted no saca la cara por su provincia, señor senador, señores diputados, incluyendo los diputados de esa circunscripción, la circunscripción número 2 de nuestra provincia? ¿A dónde están los diputados de la zona de San José de las Matas? Ajá, ¿a dónde están defendiendo la sierra? ¿A dónde están los síndicos de allá, los directores distritales como el de las placetas, como el de San José de las Matas, como el del Rubio? Vamos a ir a entrevistarlos. Así que déjense de estar haciendo causa común con la mafia, porque la presa de las placetas, por encima de lo que sea, no la vamos a permitir. Partida de sinvergüenzas. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, Canal 53. Hola. Saludos, ¿cómo está usted, señor Benoit? Siempre muy bien, con más ánimo y más energía en este fin de semana. Qué bueno escucharle. ¿Quién y desde dónde? Adelante. Es Alejandro que le habla. Hola, Alejandro, ¿qué tal está? Le voy a decir algo. Yo era un gran admirador de General Ten cuando era regional aquí en Santiago. El que puso a raya los teteos. Sí, le voy a decir algo. Aquí tiene que venir un hombre de temple, porque yo creo que Ten no es que va a arreglar el país. Mentira de él. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted se acuerda que yo le dije hace un tiempecito que por la Joaquín Balaguer. Ay, claro que sí. Policía. Que no se podía pasar por ahí sin asaltos. Antes de ayer mataron uno. Ay. Y lo tiraron ahí, adelante de todo el mundo, y le pusieron una sábana. Hay uno de atraco. ¿Y qué es esto? Atraco. Es mentira. Mira, y que tenga el macho de hombre, mentira de él. Mentira de él. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Ajá, lo porque escucho. Es que se ven dos y tres atracos. Después de las 7:30 de la noche, se ven dos y tres atracos, los tocones, el Cienfuegos, están todos los barrios metidos en la Joaquín Balaguer. Tú eres, se tira un motor ahí adelante y un policía no pasa. Ay, mi hermano. Un solo policía no pasa por ahí. Atención, General Ten, director de la Policía Nacional, es de usted que están hablando. No está trabajando. Ahora, mira, Alejandro, le voy a explicar lo que pienso. Sí, lo escucho. La policía de Villa González, en vez de hacer su trabajo, está metido en Quinigua. ¿En Quinigua? Buscando el chelito. ¿Ay? Sí, buscando en el punto de Quinigua. Ah, ¿cómo? Todo el mundo lo sabe. Eso es grave lo que usted está diciendo y es responsabilidad suya. ¿Cómo lo comprendemos?
Ay, mi madre. Bueno, pues le agradezco su reporte, como siempre. No deje de llamar y expresarse libremente, ya que nuestro programa realmente sí lo escuchan y estoy seguro de que el general Ten va a poner cartas. Le voy a explicar ahora lo que yo pienso. ¿Qué puede hacer el general Ten, director de la Policía Nacional, si prepara una lista de las personas que deben ser puestas en retiro y de acuerdo a reportes que hay que confirmar, el ministro de Interior y Policía les dice, esos son intocables, esos no? Eso es lo que han dicho y hasta ahora no lo ha desmentido. ¿Qué hace el pobre general Ten como director de la Policía Nacional si tiene aquí en Santiago al brillantísimo comunicador mayor general, aquí del director del comando Cibao Central, Máximo Báez Aybar? Entonces, al general Ten parece que le están haciendo una encerrona para hacerlo quedar mal. Si tenemos el comando Cibao Central de la Policía Nacional justamente en manos del mayor general Máximo Báez Aybar, entonces es a Máximo Báez Aybar a quien tenemos que preguntar qué es lo que está pasando en Santiago, que los atracos, los asaltos, las violaciones y las muertes siguen a la orden del día. ¿O es que no se ha comunicado con el general Ten, no ha tomado las órdenes del comandante en jefe de los cuerpos armados, que es el presidente Luis Abinader? Entonces estaríamos viendo que estarían boicoteando al general Ten parte de los directores de comandos en distintas regiones. Óyeme, lo van a dejar solo. Y no es que yo esté defendiendo lo mal hecho, pero óigame, en la capital para algo nombran directores en distintos comandos. Digo yo que no sé de eso. Dígame usted en el aire, saludos cordialísimos. Adelante, Estados Unidos. Miguel Núñez, ¿qué tal estás? Buenos días, Benoit. Buenos días para todos. Saludos cordiales. Fíjate, Benoit, yo no sé qué. Yo no sé qué es lo que va a pasar con ese país, porque casualmente... Bueno, va a pasar, no, Miguel, todo, está pasando. Oye, todos los dominicanos que tienen mi edad, 70 años, 75, 80, estamos locos por ir a vivir para la República, a morir allá en nuestro país. Hay un meme, Miguel, hay un meme que dice... Cuando llega la edad del descanso, me quiero ir a vivir a República Dominicana, pero veo las noticias y se me pasa. Adiós, pero ¿qué cosa? Acá, oye, ¿tú crees que yo voy a coger, nosotros vamos a coger para allá para que nos maten? A traer sus dolaritos para que caigan en manos de los ladrones. Y no estoy, no estoy incentivando con esto que la diáspora no venga. Pero así es que, óyeme, es así como el presidente Abinader piensa colocar a la República Dominicana como marca país. Es así como él piensa que el turismo va a seguir viniendo y confiando en República Dominicana. Es en medio de este desorden delincuencial en todos los niveles de la nación como realmente piensan incentivar la inversión extranjera en República Dominicana. Un país que lamentablemente va rumbo al colapso y todavía siguen en una burbuja de fantasía diciendo que todo está bien, hágame el favor. Pero oye esto, Benoit, nosotros dominicanos mandamos para la República 8,000 millones de dólares, lo dijo el señor del Banco Central. Ay. 8,000 millones de dólares mandamos para allá y mantenemos la economía bien bullante y entonces no van a... ¿Cuándo es que van a hacer la jodida transformación de la policía? ¿Qué es lo que están esperando? Nunca, porque han dejado a los mismos. Nunca, eso es un bulto. Una habladuría con J del presidente. Y las haitianas entran a parir allá. Y siguen igualitas. Igualitas. ¿Y por dónde que entran? ¿Dónde que entran? Por la frontera, en vehículos, en autobuses, dando dinero en todos los puestos. Una mafia montada que llega hasta dentro de nuestras maternidades, dentro de nuestros hospitales, donde no se ha hecho ni un solo operativo de migración y están llenas absolutamente las emergencias y las salas de partos, las maternidades de República Dominicana, y se nos sigue mintiendo, se nos sigue allantando para que sigamos olvidando que el pollo está a 90 pesos, que el azúcar está a 30 pesos, que todo, absolutamente cada vez que usted va a un almacén, a un colmado o a un supermercado, lo encuentra más caro y sin embargo los sueldos igualitos. Para que olvidemos que el presidente ha sacado sus fortunas a paraísos fiscales para no pagar impuestos y quieren que se olvide todo eso y nosotros no lo vamos a permitir. Esa es la realidad. El lunes hablamos, el lunes seguimos, si Dios quiere. Un abrazo cordial y gracias a ti por sintonizar nuestro programa y colaborar desde Estados Unidos, desde la Florida. Seguimos adelante. Aquí dígame usted desde Luna TV, Canal 53. Hola, ¿quién y desde dónde? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas. Les habla José Balbi, la leyenda desde el Bronx, Nueva York. Saludos cordialísimos, leyenda José. Un placer escucharte y tenerte en nuestro programa. Dígame usted, adelante. Bueno, primeramente darte la gracia por la oportunidad que me ofrece expresarme libremente. Todo lo contrario, gracias a usted por la confianza de nuestro programa o en nuestro programa. Oye, déjame decirte que Luna TV se ve nítido aquí. Yo te estoy viendo por la televisión, no por internet. Gracias a Dios. ¿A través de qué medio? Para nosotros saber por qué medio nos ves allá. Bueno, aquí hay una aplicación que se llama Stream 1. Ah, sí, sí, sí. Tú la bajas en la televisión y tú ves los programas en vivo, sin interrupción. Entonces, esa aplicación es muy buena y por medio de esa aplicación es que yo te veo en la televisión. Ay, qué bueno. Gracias sinceras y qué bueno que puedas estar en contacto con tu pueblo y que puedas expresarte libremente. Adelante, con gusto te escuchamos. Bueno, mira, yo soy de la diáspora, como nos llaman ustedes a nosotros, los que vivimos aquí en la ciudad de Nueva York. Y siempre yo he querido ir a vivir a mi país, pero cuando uno ve toda esa noticia, todo eso atraco, lo que pasa en el turismo, aquí el mismo gobierno de él, el gobierno del PRM empezó bien, pero va a terminar mal. Bien en el sentido de que él quiere que se haga una justicia independiente, pero yo veo que allá hay mucho favoritismo en muchas cosas, entonces así no se puede progresar, ¿entiende? Claro que lo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y lo más importante es los periodistas, así como tú, con mucha credibilidad, siempre gracias, gracias. Decir la verdad. Porque yo he visto que la mayoría de los comunicadores lo que están es haciendo propaganda, no sé qué cantidad de dinero ellos reciben para hacer creer que la cosa está bien en la República Dominicana, cuando la gente no entiende que en el internet uno sabe la cosa es al instante. Esa es la diferencia, que no logran comprender que ya la verdad realmente no hay forma de ocultarla de manera absoluta. Así es, no le voy a quitar más tiempo, pero para mí es un placer hablar con usted, lo sigo viendo. Todo lo contrario, el placer es mío, José La Leyenda, allá en Bronx, New York. La gran diferencia es que nosotros sí estamos con el pueblo y eso es lo que nos da credibilidad. Vamos ahora a pasar a la línea telefónica del canal, 809-226-3353. El pueblo dominicano a esta hora se expresa libremente a través del programa que nos une. Dígame usted, adelante, con gusto, ¿quién y desde dónde? Saludos cordiales. Cuénteme, Arias. Ahora. Yo que tanto me forcé, tanto trabajé para tener una vejez regular, que va. Anoche la gente nos trasnocharon otra vez. Y uno dice, pero ¿a quién? Oiga, entonces nosotros ya, es más, yo que he privado estar en dominicano todo el tiempo, alguna vez me desencanto, mucho, pero cualquiera se va. Porque yo le voy a decir una cosa, es verdad, aquí estamos viviendo una zozobra, aquí no hay respeto para nada. Este es un país que nosotros andamos, es más, hasta conduciendo andamos dando bandazos y los otros choferes insultando a uno, hasta diciéndole viejo y esto. Y cuando uno se recoge a su hogar, a su humilde casa, usted no puede descansar, usted no puede dormir. Oiga, esto es un infierno. ¿Qué, entonces, qué cosa, Arias? El país lo venden como si fuera un paraíso. Sin embargo, usted sabe que usted está en Roma, en Jerusalén. Usted oye la noticia de aquí primero que lo de aquí. Exactamente. Y lo de allá primero que lo de allá. Exactamente. Entonces, ya no hay secretos. Aquí yo me pregunté una vez, si aquí viene un turista, que aquí ya no hay nada que ver, porque aquí lo que viene es ya aquí, ya eso es una letrina. Aquí apenas usted puede ver el monumento y ya. Aquí no hay nada que ver. Entonces, aquí viene usted, ese que en un hoyo, sale de ese hoyo, viene el otro hoyo, un tapón, porque, oiga, es todo un desorden. Aquí estamos huérfanos y esta gente que, como dice, que llamó de otra,
estos periodistas, que son tan corruptos como los mismos corruptos o más, que son millonarios a base de hablar de mentira al pueblo. Ay. Para eso está esto bueno. No tengo que agregarle ni una sola palabra. Oiga bien, nuestro programa inicia a las 12:05. No tengo ni una sola llamada conforme con las acciones de la Policía Nacional ni con el rumbo que lleva, lamentablemente, de forma tan siniestra, oscura y preocupante, el rumbo que lleva al país, que lleva el país en el gobierno de Luis Abinader. Un gobierno que el pueblo puso ahí confiando en que iba a representar un cambio y lamentablemente estamos siendo manejados en el mismo esquema de corrupción que venía operando, desde los gobiernos del PLD, especialmente los gobiernos de Danilo Medina. No hay forma de que el presidente entienda, sigue despachando prensa, sigue despachando con funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, sigue protegiendo al Partido de la Liberación Dominicana, sigue protegiendo a los corruptos y no se recobra el primer centavo robado a República Dominicana y día tras día se está comprometiendo el futuro inmediato de la nación con préstamos absolutamente insostenibles y la educación cada día peor y mantiene a los funcionarios que cada día están hundiendo más el país. Estamos llegando a las vacaciones casi ya en diciembre y no ha llegado el primer libro de texto a las escuelas y todavía mantienen al ministro en su puesto que no ha dado cuentas de auditorías a las anteriores administraciones, en medio de las cuales se perdieron miles de millones de pesos del dinero suyo, amable televidente, y todavía no hay un solo sometido. Dígame usted, hello. Buenos días, ¿cómo está esa leyenda? Espero que esté bien. Gracias a Dios, muy bien, ¿y usted? Oye, tú supiste lo que se está cocinando por Al. ¿De qué será? Ay, ay, ay. Que sea un sancocho de los que cocina Jay-Z Díaz. Quitar la frontera dominicana y la frontera haití. De que no quieran, quieran un grupo, pero olvídese de eso. Yo que considero eso no va. Que en este país hay hombres. Todavía aquí sí. Aquí hay hombres y este país lo vamos nosotros a defender con dientes y uñas, ¿oíste? Claro que tú sí. Tú sabes el sacrificio que hicieron los tres padres de la patria. Duarte, Sánchez y Mella. Estos buenos vagamundos quieran venir a adueñarse de aquí, pero no, eso no lo van ellos a lograr nunca nada, ¿oíste? Y le voy a dejar un mensaje a Migración. Emigración no quiere hacer su trabajo. Atención. Villa González. Villa ellos González. No lo quieren hacer y lo vamos a hacer nosotros mismos. Nosotros mismos lo vamos a hacer. A esta gente que estén aquí, a los haitianos que estén ilegales, que vayan escogiendo su maleta porque lo vamos a sacar nosotros mismos a como dé lugar. ¿Oíste? Claro que sí. Para que lo sepan. Pasa buena tarde. Gracias a ti por confiar en nuestro programa. Déjame decirte algo. Hay sectores, lógicamente, que estarían loquitos porque la frontera no exista. Pero también déjame decirte que la frontera como está es que es negocio para los corruptos, militares corruptos, funcionarios corruptos, síndicos, directores de juntas distritales, vocales, regidores, negociantes, ladrones, traficantes, militares, no sé si los mencioné, agentes de migración. Así como está la frontera, es que es negocio. Donde no hay frontera, no cobran nada para que pasen. Así que no sueñen con eso. No sueñen con eso. No quieren realmente, oiga bien, no quieren realmente eliminar la frontera. No quieren por nada del mundo unificar. Todo eso es un miedo, un cuco para que olvidemos que el gobierno está acabando con nuestro dinero, está tomando dinero prestado y que la corrupción sigue igualita que como venía en el PLD. Para que no estemos realmente dejándonos manipular. Así como está la frontera es que es negocio. Así es que es negocio para los corruptos. Tengo una serie de mensajes los cuales voy a estar, oportunamente dando a conocer. Óigase bien, ni un solo mensaje, ni una sola llamada conforme con el actual curso, con el derrotero, con lo que está pasando en República Dominicana. Ni una sola llamada conforme. Señor presidente, ¿y es que usted no tiene quien le cuente lo que piensa el pueblo? ¿Es que usted va a dejar que República Dominicana acabe de colapsar en sus manos sin comenzar a destituir corruptos y a trancar personas y a recobrar el dinero robado al pueblo? ¿Es que usted realmente engañó a República Dominicana prometiendo que iba a hacer cumplir las leyes, iba a recobrar el dinero robado a República Dominicana para no tener que endeudarnos más? ¿Acaso usted le mintió a República Dominicana, señor presidente? Porque si es así, me arrodillaré y tendré que pedir perdón al pueblo. Tendré que pedir perdón al pueblo
porque, señor presidente, su gobierno está colapsando por corrupción y usted no se quiere dar cuenta y usted no comienza a destituir a aquellos que lo están haciendo quedar mal. Y esos son precisamente los que a usted lo hacen quedar mal con el pueblo que lo eligió y se arriesgó por usted. Dígame usted en el aire, aquí Luna TV, ¿quién y desde dónde? El cable de aquí no está funcionando desde antes de anoche. Por favor, ¿en qué parte está usted? ¿De dónde? Estoy por Canabacoa. Canabacoa, ¿qué telecable tiene contratado? Yo creo que Claro. Claro, aquí tenemos en el televisor enfrente viendo Claro TV. Sería bueno que esté segura cuál es el cable, porque aquí en el frente estoy viendo Claro y es la misma señal a nivel nacional. Trate de investigar realmente cuál es el telecable para poder nosotros llamar de inmediato al departamento técnico y resolverlo de inmediato. Está bien, gracias. A usted por reportarse con nosotros. Bueno, vamos a pasar a la pausa comercial. A ustedes les recuerdo que, como de costumbre, Fausto Picaderas ofrece delicias para toda ocasión. Fausto Picaderas está en Santiago. No deje de escribir, llamar para que le envíen muestras de las delicias de Fausto Picaderas, precios y para que sepan cómo les llega a domicilio. Fausto Picaderas está en el 809-671-1634. No lo olvide, delicias para toda ocasión en Fausto Picaderas, servicio a domicilio para todo Santiago. 809-671-1634. Y para construcción aligerada, atención maestros de la construcción, atención ingenieros contratistas, instaladores de chicrock, instaladores de plafón en PVC, en cualquier otro tipo de material aligerado. Para ello está Chicrock del Cibao. Chicrock del Cibao sirve a todo el país en materiales aligerados para la construcción con el novedoso sistema de que usted solamente paga material instalado y Chicrock del Cibao asume todos los desperdicios. No deje de llamar al teléfono 809-582-8100. Chicrock del Cibao, repito el teléfono, 809-582-8100. Tengo algunos mensajes, tengo algunas invitaciones y a todas ellas les estaré dando acuse de recibo. Tan pronto retornemos, si Dios quiere. Por favor, no se marchen. Como de costumbre, retornamos en un instante y aquí siempre hay mucho más.